Amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno, vamos a ver funciones. Vos fijate que se hace un experimento y en el minuto 0 se registra una temperatura de 4 grados, en el minuto 1 de menos 5 grados, en el minuto 2 de menos 10 grados. Entonces, a ver, ¿cuál fue la máxima temperatura que tuvimos? Bueno, fíjate que el más grande de todos los números es 7, o sea que 7 fue la máxima temperatura que se obtuvo, ¿no? ¿Cuál fue la más? ¿Dónde tenemos la mayor variación de temperatura? Fíjate que en un momento la temperatura pasó de 4 a menos 20. ¿Cuál es el salto de temperatura? Fíjate el intervalo de tiempo en el cual se tuvo la mayor variación de temperatura. Acá, fíjate qué pasa, de 4 grados a menos 20. Ahí hay un salto de temperatura de 24 grados. Claro, estaba en 4 positivo, bajó a menos 20. 4 para llegar a 0, 20 para llegar a menos 20, son 24 grados de salto de temperatura. Y de menos 20 a 7 hay un salto de 27 grados de temperatura. Claro, de menos 20 para pasar a 0, 20 y 7 para llegar a son 27. O sea que en este intervalo de tiempo que va de 4 minutos a 7 minutos, tuvimos el mayor intervalo que va, dijimos, de los 5 minutos a los 7 minutos, el mayor salto térmico. Pasamos de menos 20 a 7. O sea que el salto térmico fue de 27 grados, el más alto de todos. Bueno, ¿pudo haber la temperatura haber sido 5 grados? Sí, pero ¿por qué es esto? Porque a mí, en este tipo de experimento, nadie me garantiza que el salto de temperatura haya sido abrupto. De hecho, la temperatura no puede cambiar sin que para ello transcurra el tiempo. Esto tiene que ver con la ley de la física, pero digamos, no puede pasar la temperatura de menos 5 grados a 7 sin que para ello transcurra el tiempo. Bueno, por ese motivo, en algún momento entre el minuto 6 y el minuto 7, que la temperatura pasó de menos 5 a 7, en algún momento la temperatura debió haber pasado por el valor de 5 grados de temperatura. Lo mismo acá. No, acá no porque es 4. No, acá, de menos 5 a 7, en algún momento sí. A ver, si yo te digo, bueno, vamos a graficar. Y acá tiene que ver con lo que yo te decía recién. Vamos a graficar. Acá la temperatura en grados centígrados y acá el tiempo en minutos. Vamos a ponerte minúscula, en minutos. Bueno. Claro, vos hacelo a escala, yo no lo voy a hacer a escala, pero por ejemplo, para hacerlo tenés 4, ¿ves? Tenés 4. 1, 2, 3, 4 acá, ¿no? Para un minuto tenés menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ahí tenés. Para un minuto tenés ahí. Para 2 minutos tenés menos 10. Habíamos dicho que teníamos menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí, ¿no? Vas bajando 10. Esto fue para 2. Para 13 hay que bajar a 20. Bueno, teníamos menos 10 acá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, por ahí más o menos, ¿no? Esto es para el minuto 3. Para el minuto 4, de nuevo tenemos la misma temperatura, menos 20. Para el minuto 5, sube a menos 12. Acá teníamos 10, 11, 12 por acá, ¿no? Para el minuto 6, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, acá. Menos 5 estaba por acá y ya estamos en el minuto 6, ¿no? O sea, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acá y para el minuto 7 nos fuimos a 7 grados. Bueno, acá teníamos 4, 5, 6, 7, ahí está, para el minuto 7 no. Claro, la temperatura no puede cambiar abruptamente. Yo, la verdad, no sé de qué manera, se produjeron estos cambios en forma lineal o no en forma lineal, acá permaneció constante, pero los estoy uniendo con una línea recta. En realidad, la forma en que habría que unir los puntos tendría que ver con la ley física que hace que la temperatura cambie. Lo que estamos convencidos, y la ciencia nos avala, es que la temperatura no puede cambiar
sin que para ello haya transcurrido el tiempo. Y eso se llama inercia, ¿eh? Y lo cumple no solamente la temperatura, sino que lo cumple todos los elementos físicos que consideramos, ¿eh? No solamente la inercia la cumple la masa, la corriente eléctrica, sino que también lo cumple la temperatura. Bueno, gente linda, dudas, preguntas, consultas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.